Buenas gente, ¿qué tal? Hoy estamos en Irlanda. Vamos a visitar el castillo de Trim. Es el castillo más grande que tiene Irlanda. Y a lo mejor a mucha gente no le sonará, pero si os digo que salió en la película de Braveheart, la película de Mel Gibson, a lo mejor ya os va sonando más. Sobre todo en la escena de cuando los escoceses invadían York, pues fue este castillo el que salía en Irlanda y no fue ningún castillo en Inglaterra. La entrada nos ha costado 5 libras con la visita guiada, 5 euros, perdón. Si no sale 2 euros, y lo que te hace es una visita guiada por lo que es el Keep, por aquí, lo que es la torre central, y te van explicando más o menos todo lo que es la historia del castillo, la evolución que ha tenido. La verdad que está bastante interesante, yo la recomiendo. Voy a pedir la llave a ver si me dejan enseñaroslo un poquito por dentro mío ahora. Así que nada, no se muevan que empezamos. Chicos, me han dejado la llave para abrir el castillo, para enseñaros un poquito. Os voy a enseñar un pedazo de llave. Y por aquí entramos. Vamos. Bueno, estamos en la Bective Abbey y por estos pasillos se rodaron también parte de la película de Braveheart. Por aquí pasearon la princesa francesa, no sé si se acuerdan. La princesa francesa con su consejera pasaron por aquí por estos pasillos.
Y si no recuerdo mal, por allí está la prisión donde tenían a William Wallace cuando lo iban a ejecutar. Me parece que está por allí también. Así que vamos a verlo ahora.